Saliendo en vivo a través de la señal online www.pulso.cl. A continuación, damos la más cordial bienvenida al señor Tomás Jocelyn Holt. Agradecemos también la participación del señor Andrés Velasco. Recibimos cordialmente al señor José Antonio Gómez. Y agradecemos la participación del señor Claudio Orrego. A continuación, iremos con un video con la problemática del reciclaje. Every day, a crime against the environment is taking place all around the world. It is the careless disposal of electronic waste, or e-waste, and it must be stopped. E-waste is toxic waste in disguise. It's growing at an alarming rate, polluting drinking water and air supplies. You know how fast technology changes and how fast new electronic products appear. But did you realize that when you throw away your old technology, you may actually be committing a crime against the environment and harming lives, including your own. Fight this crime. Save a life. Find out more about e-waste. Finalmente, damos la más cordial bienvenida a quien tendrá la misión de moderar este primer debate, la señora Lorena Medel, periodista y subdirectora del diario Pulso. Hola, muy buenos días. Les agradezco la presencia. Antes de partir con esto, quiero decir que también estaba invitada Jimena Rincón, la senadora, que se excusó ayer en la noche, no pudo venir. Y la quiero nombrar especialmente porque mañana, 17 de mayo, se celebra el Día Nacional del Reciclaje y ella, junto con el Ministerio del Medio Ambiente y la Presidencia de la República y ella como senadora en su comisión, digamos, fue una gran promotora de este día que se celebra mañana. Lamentamos mucho que no haya podido venir, pero sabemos fehacientemente que ella tiene un gran interés por esto. Los voy a dejar con un video donde él va a presentar muchos números y la realidad del reciclaje en Chile. A Fernando Nilo, que es en realidad el gran anfitrión de este encuentro, él siempre dice que es un emprendedor social, que no es un empresario, sino un emprendedor social, porque hace algo que tiene mucho que ver con hacerle un bien a la sociedad, el reciclar. Él ha estado siempre muy ligado al reciclaje electrónico, que tiene que ver con los celulares, los computadores, con todo esto que tiene minerales, digamos. Y él, el año 2003, creó Recicla, que es la empresa y la gran promotora de esto, que se dedica justamente al reciclaje electrónico. Él tiene un modelo de gestión donde él retira el reciclaje de las empresas y después tiene gente, y ahí trabajan muchos presos, separando los materiales que pueden ser reciclables y después él va y vende ese material. O sea, tiene tres partes, es un negocio bastante innovador y que ha sido muy notado en el World Economic Forum. Él
Al mismo tiempo ha sido reconocido como empresario del año por el gobierno de Chile el año 2007, recibió el premio Aboni, innovador destacado 2007, premio RCE PYME ProHumana del año 2006, premio nacional de innovación en medio ProChile el año 2004, empresario de la Universidad Adolfo Ibáñez el año 2003, y ha participado en los principales eventos económicos internacionales como el Latin American World Economic Forum, Cancún en abril del 2008, y en Suiza en enero del 2008 y el 2009. Así que le damos un gran aplauso y él va a presentar la realidad del reciclaje en Chile. A la gente, nuestro amigo Hyatt, quien han facilitado estas instalaciones solamente por el amor al medio ambiente. También agradecer a la gente de Pulso, gracias Lorena por esta locura, una vez más que estamos haciendo el ensayo, el primer debate, yo creo que vamos a hacer muchos más, así que gracias Lorena por sumarse y por la transmisión en directo vía streaming. También quiero agradecer al equipo Recicla, yo tengo la suerte de pararme aquí, pero hay mucha gente que han trabajado acá, gracias a todo el equipo Recicla por este tema, y por qué no, agradecerle a nuestro precandidato. Yo creo que hoy día, en que esta actividad lamentablemente goza de bajos niveles de aprobación, pero hay que decirlo, la gente que se dedica a esta actividad es gente que quiere cambiar el país, que tiene sueño, que tiene talento y que tiene oficio. Yo creo que, como no tengo probablemente la suerte de verlo tal vez más adelante, les quiero desear a cada uno de ustedes en su proceso y en su sueño la mejor de la suerte. Sé que cada uno de ustedes puede representar perfectamente el modelo de presidente de la República y suerte, porque creo que personas como ustedes le hacen bien al país. Muchas gracias. Antes de entrar a lo que nos convoca, entiendo, Mauricio, que usted va a presentar algo. Tengo aquí una observación de mi amigo Andrés Velasco, que no le otorgamos pantalla, así que para la próxima usted va a mejorar eso, pero esto todo es perfectible. Pero tenemos aquí Televisión Nacional, así que las pantallas nos faltan, pero bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Fernando Nilo, soy fundador de Recicla, emprendedor social del Foro Económico y guest lecturer del MIT. Para introducirlo al tema, solamente dejar algunas cifras antes de lo entretenido, que Chile genera 1,3 kilos de basura al día. Estas son cifras actuales del Ministerio de Medio Ambiente. Dentro de los residuos sólidos domiciliarios, reciclables, que es el foco, estamos hablando de papeles, cartones, vidrio, latas, metales, PET, tetra, e-waste, basura eléctrica y electrónica. Y yo me quiero, gracias, centrar en esto último, porque si vemos el problema, hoy día sabemos que todos estos residuos tecnológicos tienen plomo, cadmio, arsénico, mercurio, y son altamente dañinos para la salud, la tierra y el ambiente. ¿Qué pasa en Chile? Y aquí es donde quiero invitar a nuestros precandidatos a tomar conciencia que más de 20.000 toneladas se generan y van a la basura en Chile. Solo el 95% de esto termina en vertedero y creemos, como los países desarrollados, que la solución es el reciclaje. Y permítanme si podemos incluir el reciclaje social otorgando fuentes laborales a expresidiarios o la base de la pirámide, qué mejor. Así que también los invito a compartir mi sueño de inclusión social. Algunas cifras para entrar en el tema, muy genérico, en los celulares. Si yo le pido a ustedes, levanten la mano en la audiencia, ¿quién tiene un celular? Probablemente, vamos, no sean tímidos, levanten la mano casi el 90%. Nos vamos a dar cuenta que Chile tiene hoy día, y escuchen bien, 22,4 millones de celulares. Tenemos una penetración que nos orgullece, 1,3%. Sin embargo, el 0,05% se recicla. Lamento que Hacienda haya dejado este residuo en la ley de impuestos verdes, pero estoy seguro que nuestros precandidatos van a tomar esta bandera. En respecto a la televisión, que gozamos nosotros hoy día viendo los partidos de fútbol, aquellos que les gusta la U, existen 2,1 millones de suscriptores. En consecuencia, tenemos 2,1 millones de aparatos que también cambian rápidamente. Algunas cifras generales de los equipos electrónicos, solamente me quiero referir que estamos hablando de algunos componentes, porque los residuos tecnológicos están en los juegos. Aquellos que tengan juegos Mattel, no puedo pasar propaganda, o cualquier juego electrónico, no están considerados acá. Aquí hablamos solamente en computadores, monitores, impresoras, celulares, 7.000 toneladas.
y proyecciones de venta, están un poco chicas las cifras, pero estamos hablando que son todos sobre millones. Se proyecta para el 2015 más de 1 millón de computadores, impresora 1,6 millón, monitores 8,6 millones, en fin. Y la proyección de esta basura en toneladas son significativas, y por eso que los hemos invitado, y con esto termino muy brevemente, agradeciéndole a cada uno de ustedes nuevamente por este desafío, dejarlos desde ya invitados para el próximo debate que va a ser el próximo año, en el 17 de mayo, así que les aviso, con un año de anticipación, para que lo agenden. Don Andrés, yo sé que lo anotó, porque es bien Mateo, y mi amigo Andrés también, el senador también, así que están invitados. Pero yo sé que ustedes tienen grandes posibilidades, por eso desde ya los invito. ¿Ah? Y ya, a pesar de que los que estamos aquí somos pocos, pero somos buenos. ¿Ah? Muchas gracias. Bravo. Oye, quiero contar que cuando estuvimos, mientras nos tomábamos un café allá, la verdad es que me sorprendió el entusiasmo que hay por el reciclaje. Uno siempre siente que esta es una cosa un poco romántica y que le interesa muy poco, y la verdad es que me sorprendió ver que los cuatro tienen un interés genuino por este tema. Vamos a ir, así que yo creo que esto va a resultar bastante interesante. Para ordenar esto, yo les voy a ir haciendo preguntas, y la idea es que van a ser preguntas dirigidas, ustedes van a tener un tiempo para responder. Eso no quiere decir que el otro no quiera opinar en el tema que se está hablando. Van a ser dos preguntas cada uno, y luego van a tener 5 minutos para decir lo que quieran. Eso va a ser más libre, evidentemente relacionado con el reciclaje. No se puede hablar de otro tema, aquí está prohibido. Y voy a partir por ti, Andrés, porque eres como el que ya lanzó oficialmente su candidatura, y te vi, como conversamos allá adentro, muy entusiasmado. Este tema te gusta. Y aquí ha habido hartas iniciativas, pero iniciativas bastante aisladas. Hay algunas comunas que han hecho un esfuerzo, Vitacura, la misma Peñalolén. En tu candidatura, y dado que este tema te importa, ¿cómo está incorporado? ¿Qué planes tienes relacionados con el reciclaje puntualmente? Bueno, antes que nada, felicitaciones, Fernando y El Pulso, por este evento que es buenísimo. El tema no puede ser más importante. No siempre recibe la atención que merece, y hay que echarle para adelante. Así que feliz de estar acá y feliz de compartir este proscenio con mis colegas candidatos. A ver, yo creo que esto hay que colocarlo en una perspectiva algo más amplia. Chile tiene un problema de manejo de desechos que es serio. Y esto obviamente involucra el e-waste, los desechos electrónicos, pero va mucho más allá. Quien transite por una calle en Chile, y esto incluye no solamente a los barrios periféricos, a las zonas más populares, sino que a buena parte de nuestro territorio, se va a dar cuenta que somos un país que rutinariamente bota cosas a la calle, que los escombros de una renovación o una construcción muchas veces no terminan en un basural, no terminan en el lugar donde deberían terminar, terminan a la vera de un camino, terminan en un campo, y esto tiene tremendas consecuencias. Primero que nada, tiene consecuencias para la calidad de vida de la gente. Y obviamente, como Chile es un país desigual y todas las cosas están mal distribuidas, los microbasurales también están mal distribuidos. Y son precisamente los sectores populares los que más sufren por tener que convivir con desechos neumáticos, colchones o muchas veces basura orgánica que huele en sus calles, en sus pasajes, en sus plazas muchas veces. Entonces, tenemos un problema grande de calidad de vida vinculada al mal manejo de desechos. Y segundo, esto también tiene un impacto económico. Chile es un país, por ejemplo, que aspira a ser un país turístico. Una exportación no tradicional potente podría y debería ser el turismo. Y probablemente a ustedes les ha pasado lo mismo que yo, que uno se topa con un turista que viajó 12 horas, pagó $5,000 y estuvo 14 horas en un avión, ¿no es cierto?, para llegar a Chile, y te dicen, fui a tal lugar que era precioso, sin embargo, cuando llegamos al lago o al glaciar o a la playa, estaba llena de basura. Y con lo cual también no solamente afeamos el paisaje para quienes vivimos aquí, también esto tiene un impacto importante en nuestro potencial económico, nuestro potencial de exportación y turismo. Entonces tenemos un problema en general. Ese problema general tiene una expresión particular, que es la presencia muy parcial de mecanismos de reciclaje. Yo celebro realmente lo que ustedes hacen aquí. Les cuento que cuando yo fui ministro de Hacienda, hice un esfuerzo, me costó convencer a mis propios colegas en el gabinete, lo digo honestamente,
Incluso les voy a decir más, el equipo de Hacienda, cada año cuando tramitábamos el presupuesto, me decía, ya aquí de nuevo está la obsesión del ministro. ¿Qué logramos hacer? Pusimos una partida en el presupuesto que alcanzó el último año del gobierno de Michelle Bachelet como a 6, casi 7 millones de dólares, que le daba incentivos a los municipios de menores recursos para hacer lo que hace Vitacura o Las Condes o otros municipios que tienen más plata. Porque todos sabemos que en los municipios más ricos están los recursos para tener puntos limpios, para tener mecanismos de diseminación de información para los vecinos, de modo que un residente de Vitacura o de Las Condes puede ir al punto limpio de su comuna y ahí está, y son moritos y muchas veces están insertos en áreas verdes, un agrado. Lo mismo no ocurre en la inmensísima mayoría de las comunas de Chile y especialmente en las comunas más populares. Y por lo tanto lo que hacíamos ahí era crear ese incentivo. Pero obviamente era un programa más bien piloto, de alcance muy limitado. En su momento de mayor alcance llegó solamente a 14 comunas del país. En Chile hay 347 comunas y por lo tanto lo que resta ahí por hacer es inmenso. Entonces, primera idea. Hay que apoyar a las comunas, porque finalmente van a ser los municipios, y Claudio obviamente sabe de este tema muchísimo, quienes sean la interfase con la comunidad, los que hacen realmente esto. Segunda idea, y no me quiero alargar, obviamente hay más cosas que poner sobre la mesa. Segunda idea, tenemos que tener una estructura de incentivos para todos quienes tenemos algo que ver con el uso y eventualmente el desuso y el desecho de materias como computadores, celulares. Y en el proyecto de ley del gobierno, aceites, neumáticos y tantos otros. ¿Cuál es el problema? El problema es que la receta que en muchos países avanzados se utiliza en Chile no resulta muy bien. ¿Por qué? Porque en muchos países avanzados uno paga a la hora de deshacerse del bien. Tú tienes un neumático y te quieres deshacer de él y pagas porque te lo reciban. ¿Qué ocurre? Eso funciona en un país en que la fiscalización es estricta. Si en Chile a ti te cobran por recibirte un neumático, ¿qué va a hacer la inmensa mayoría de la gente? Va a dejar el neumático en la vereda, que es exacto y precisamente lo que pasa. Y justamente como en los municipios hay que pagar por deshacerse de escombros, por ejemplo, tenemos un serio problema de desecho de los escombros en la vereda, en un sitio baldío, a la vera de un camino. ¿Cómo se corrige eso entonces? Creo que se corrige de muchas maneras, pero pongo dos ideas sobre la mesa. Primero, haciendo más caro el comprar estos bienes. Y en ese sentido creo que lo que hace el proyecto del gobierno es inteligente. Yo he sido muy crítico de muchos aspectos de esta reforma tributaria, pero creo que ese aspecto me parece rescatable. Ahora, tengo un par de dudas. La primera duda es que las cifras que ahí se sugieren me parecen algo descomunales. Se habla de recaudar 240 millones de dólares. Y me cuesta mucho que esa cifra se vaya a constatar, se vaya a realizar. Y además, si se llegara a recaudar tanto, sería una indicación de que el sistema no está funcionando. ¿Por qué? Porque la idea es precisamente que el ciudadano eventualmente no pague. ¿Por qué? Porque si estaba usando el embalaje que ensucia, tengo que pagar por ese embalaje. La idea es que el productor se cambie, ¿no es cierto? Y eventualmente ese embalaje que ensucia no se utilice. Si se sigue utilizando es porque el sistema no funciona. Entonces, primera duda que tengo, probablemente no se recaude lo que habría que recaudar. Hay que pensar en la ingeniería fina de ese impuesto. Pero además, y esto es lo más importante, y aquí termino, esas platas no pueden quedar en fondos generales de la nación. La idea es que precisamente esas platas vayan a crear todo tipo de incentivos para que en las comunas y en las empresas, esto es muy importante y ustedes lo conocen porque lo hacen todos los días, se recicle, haya un manejo apropiado de desechos. Muchas gracias. En esa línea, Tomás, te quería preguntar justamente a ti, que he visto tu página, te has referido a la iniciativa de la reforma tributaria que planteó el gobierno con ciertos artículos, ¿cierto? Se hablaba de los neumáticos, aceites, lubricantes, también a los tetas, a los vidrios, pero se dejó fuera justamente a esto que es más contaminante. ¿Tú crees que se debiera grabar también los residuos electrónicos? Se ha dicho que las empresas han hecho mucho lobby por el tema de los computadores, las empresas móviles, para que ello no ocurriera, digamos, y para que no se pusiera la reforma tributaria. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Se debería grabar más productos? Me sumo en los agradecimientos a la iniciativa, Lorena, efectivamente, Fernando, felicitaciones, además, por ser un emprendedor solidario, además, tener efectivamente una visión que no solamente sea como tan específica en un tema, sino que trate de alguna manera de integrar lo social, lo económico y lo ambiental, y tratar de alguna manera de hacerlo consistentemente, incluso desde antes de que se establecieron políticas en Chile respecto a este tema. Y yo, la verdad, las cosas es que uno tiene que optar, y no es lo mismo. Los distintos países eventualmente optan por una vía de impuestos, optan por la responsabilidad extendida del productor.
Y en la Ley General de Residuos, que está un poco retrasada, y ya hablaremos un rato más sobre ese tema, la verdad las cosas que al tomar una opción por ella son contradictorias, independientemente de que uno pueda hacer un mix. Cuando uno está haciendo esta propuesta tributaria del gobierno, en el fondo, a mí me pasa, para ser simple, es más para la tele que en concreto. Hacer, grabar efectivamente una tonelada de bolsas plásticas en 50 mil pesos, porque eso es lo que es, 1,3 unidades tributarias mensuales, para una tonelada métrica de bolsas plásticas es simplemente llegar y no generar el principio quien contamina paga, sino pagar por contaminar. Claro. Y en el fondo, eso no disuade nada, sobre todo cuando con la propuesta tributaria que presentó el gobierno se graba a la primera venta o al importador. O sea, aquí no se graba al consumidor y lo importante es tratar de alguna manera de cambiar hábitos de consumo. En Irlanda las bolsas plásticas están grabadas en 100 pesos chilenos por bolsa. En otros países, en Bulgaria, se está discutiendo la posibilidad de llegar y triplicar el valor de las bolsas. La decisión que hay que tomar aquí en Chile hoy día es si es que queremos seguir usando bolsas plásticas o no, y si queremos disuadir su uso o no. Y si uno descompone una tonelada métrica en el monto que estamos hablando de cada bolsa plástica, no llega a tener un impuesto de más de 0,2 pesos por bolsa. Eso no es nada, eso no disuade a nadie, ni por monto ni por cómo está estructurado el tema. Y la verdad, las cosas que se presta para que lo que hizo la SOFOFA hace pocos días atrás, decir, oye, si estamos trabajando en la Ley General de Residuos, ¿por qué me contaminan el tema aquí? Y en una ley que estaba prevista para ser ingresada al trámite legislativo en octubre del año pasado, y que todavía no ingresa y no está ingresando porque hay susto respecto de ella. Nadie la quiere. Las industrias más grandes no quieren llegar y justamente colaborar efectivamente con la lógica que está detrás de esa legislación. Entonces, es una mala señal la que hace el gobierno con respecto a la reforma tributaria en lo que denomina impuestos verdes y que no son tales. Y en el fondo lo que hace es simplemente introducir un concepto que se puede trabajar al día de mañana si es que eventualmente lo que es la vía de trabajar la responsabilidad extendida del productor no funciona. Pero en este momento tenemos que llegar y asumir la verdadera reforma que está propuesta y que está asumida desde el principio, cuando se asume desde la campaña de Sebastián Piñera el introducir la responsabilidad extendida del productor como un eje básico de lo que va a ser la política a seguir hacia el futuro. Y en eso lo quiero decir un poco un punto con Andrés. Aquí no se trata eventualmente de seguir, podemos llegar y trabajar los ángulos o los bordes, podemos trabajar los municipios, otros actores, ya hablaré en un rato más respecto a los municipios. En el fondo estamos traspasando la responsabilidad de los productores. Y eso significa que ellos son responsables de llegar y efectivamente recuperar lo que son los bienes que introducen después de su vida útil. Y precisamente ahí se introducen los estímulos económicos para llegar y cobrarse a los usuarios, pero para generar los estímulos correctos para que estos procesos se puedan hacer correctamente. Y es ahí donde uno tiene que trabajar. Cuando uno asume esa arquitectura gruesa, tiene una cantidad de derivadas posteriores. Si uno trabaja por las orillas, no la vamos a trabajar bien y vamos a seguir con esta situación de dar como señales aisladas y que de alguna manera pueden tener impacto emocional, pero no van a tener impacto real en el cambio que nosotros necesitamos hacer en el país. Que otros países sí lo han tenido. O sea, en Europa, países como Alemania, países como Bélgica, países como Austria, sustituyen un 40% de su energía eventualmente en base a lo que son los residuos sólidos. Ahí es donde la sacan, 40%. Y la verdad, las cosas que efectivamente esto se puede hacer si es que hay voluntad política seria para poder hacerlo. Y se puede hacer, pero no en la medida que uno no le pone dientes a este tema. Yo diría que, después puedo llegar y ahondar un poco más, yo diría que la verdadera desafío que tenemos nosotros, suponiendo que se aprueba una ley presentada por el actual gobierno dentro del periodo legislativo que tiene, ustedes se deberían preguntar, yo me vine un poco preparado a la pregunta, ¿qué harían ustedes de ser gobierno en estos temas? Y básicamente el principal tema son dos, después lo voy a masticar en siete, pero son dos. El primero es cómo lograr que la responsabilidad extendida del productor tenga diente, sea en serio. Y el segundo es cómo generamos las políticas y los estímulos adecuados para que de alguna manera la valorización funcione y para que esto se haga bien. Justamente esa era la pregunta que tenía para ti. José Antonio, ¿cómo se generan los incentivos? Puede haber incentivos tributarios, que es básicamente es la línea, ¿cierto?, por la que uno podría incentivar a las empresas, que son las principales contaminantes de eso. En un eventual gobierno tuyo, ¿qué incentivos pondrías para promover el reciclaje en Chile? Mira, yo creo que cuando uno analiza estas cosas desde la perspectiva particular, comete un error.
Pues nosotros debemos analizar esto desde un país que mire al tema medioambiental en su conjunto. Nosotros en nuestra propuesta que estamos trabajando hablamos de un Chile verde y eso tiene conexiones con distintas áreas. Tiene conexiones con el reciclaje, tiene conexiones con el medio ambiente desde el punto de vista energético, tiene una diversa forma de enfrentar el punto. Y cuando uno ve que la voluntad política nunca ha estado en resolver este punto en términos centrales y cuando piensa que la solución a los problemas reales y de fondo del país son los incentivos, solo a las empresas, es un error. Aquí tenemos una normativa que es absolutamente impropia desde el punto de vista político. Aquí yo tengo el marco normativo que dice surge en el año 68 y hasta ahora que tenemos algunas normas que se han ido dictando. Pero el Estado como tal no ha tomado la decisión de considerar estos temas de un país que se considere verde, no ha tomado la decisión de tener la voluntad de establecer criterios de fondo. Y eso no tiene que ver solo con incentivos, tiene que ver con obligaciones. Se habla del tema del reciclaje desde la cuna a la tumba. Eso significa que hay que tener los controles, no solo los incentivos, los controles y la definición política de que quien contamina no es que pague, de que quien contamina tiene la obligación de utilizar elementos menos contaminantes. Y esa debería ser nuestra primera decisión, no permitirle al que tiene recursos traer elementos que finalmente nos terminan contaminando el país y simplemente le vamos a cobrar, como se hace en la reforma tributaria, encarecer el producto. Pues la reforma tributaria lo que hace es subir el impuesto, formar un fondo, pero al final eso va a revertir en que el ciudadano que compre o la empresa que compre le va a salir más caro. Pero el resultado final no es el que uno espera. Y en mi opinión, debe haber una estructura... Es pagar por contaminar en el fondo. Claro. O sea, lo que quiero decir es que tiene que haber una estructura que determine finalmente cómo se tratan este tipo de situaciones. Tanto desde el punto de vista del control que tiene que hacer el Estado, los incentivos y además de la organización del Estado. Aquí está Claudio Rego, un buen alcalde como todos lo conocemos y él tiene un montón de funciones que hace en materia de reciclaje, pero los tiene que hacer él individualmente, no el Estado, siendo los municipios parte de la estructura, pero no el Estado en su conjunto. Entonces tienen que ir a los fondos concursables. No, si hay que tomar una decisión central. Chile decide que este país sea verde y por lo tanto en materia de reciclaje hay que establecer criterios. No puede ser que los municipios hagan sus contratos con el tema de la basura individualmente. Tiene que haber una estructura, una organización, una autoridad que determine eso. Y yo he leído algunas entrevistas últimas de la ministra de Medio Ambiente que ella dice hemos avanzado mucho, de 20 municipios vamos a llegar a 60. Por favor, si eso es lo que digo yo, la voluntad política de resolver esto no tiene que ver con incentivos, tiene que ver con que el Estado establezca estructura, tiene que ver con que esta ley que están proponiendo, que es bastante básica, que es la ley esta de reciclaje, debiera tener lo que significa finalmente los incentivos, el control, la decisión política. Y yo creo que eso es el camino correcto. Lo demás son temas que resuelven individualmente ciertas empresas que tienen, caso de recicla, que tienen voluntad. Pero esto no es un tema de voluntad. El país se está hundiendo en términos de basura, en términos de contaminantes peligrosos, en términos de contaminantes industriales, y eso es lo que nosotros tenemos que resolver, y para eso hay que tener voluntad. Yo estoy aquí como candidato presidencial, por lo tanto, si a mí me tocara definir esto, yo lo haría desde la voluntad política del Estado, a través de estructura y de responsabilidad del Estado, porque ese es el garante del bien común. Los empresarios van a hacer negocios, eso es su negocio, van a pagar impuestos si les conviene, van a recibir los incentivos si les conviene, pero quien tiene que resolver eso es el Estado. Y para eso, estructuras claras, controles claros, autoridades claras y voluntad política de resolverlo. Claudio, tú has hecho un trabajo bastante interesante en Peñalolén, así como una micro experiencia, ¿no? Me imagino que lo conversábamos allá adentro, bastante solitario, no contando mucho con los recursos del Estado para hacer esto, pero... De acuerdo a su experiencia, ¿cómo ha sido crear esta como microcultura, ¿no? Esto que se podría, ¿qué de lo que tú haces ahí tú sientes que es exportable al resto del país? Tu experiencia lleva a una cosa más de gobierno, más estatal. Bueno, primero quiero sumarme a las felicitaciones, al agradecimiento a Pulso y a Recicla. Yo siempre digo que las prioridades de la vida se miden solamente por tres cosas. Por plata, por tiempo y por el liderazgo personal que uno le pone a las cosas que uno se involucra. Yo creo que Fernando hace mucho tiempo ha puesto su billetera donde puso su boca respecto al tema del reciclaje y que es precisamente lo que le falta a este país. El que de un emprendimiento, generalmente el reciclaje en este país ha estado vinculado a la filantropía, a los caniquem, la gente que ayuda al Hogar de Cristo, pero aquí se hizo una apuesta
de un modelo de autosustentabilidad para poder promover no solamente la filantropía asociada al reciclaje, sino la responsabilidad asociada al reciclaje. Y creo que eso es importante. Insisto, creo que es lo que le falta a Chile. Antes de hablar del caso particular de mi comuna y qué lecciones saco para el país de ella, yo quiero referirme como a un tema más conceptual. Yo creo que uno de los problemas del reciclaje es que yo creo que ha sido mal conceptualizado. Se ha tratado como un tema filantrópico para muchos o estrictamente medioambiental, que también lo es. Todos sabemos el reutilizar, el reducir, el reciclar, como las tres R famosas del mundo medioambiental. Sin embargo, lo que nos pasa en este país es que el tema medioambiental siempre termina siendo un problema de la ley y un problema del empresario. Nunca es un problema de los ciudadanos. Entonces, yo creo que mientras no tengamos esta noción de que aquí hay responsabilidades compartidas, de que aquí hay derechos para vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero también deberes, difícilmente vamos a hacer eso. Y eso lamentablemente no tiene atajo. No hay ley que lo imponga del día a mañana. Y una de las cosas que yo echo de menos, más que en este debate, en el debate nacional, es que hay un camino que no es el atajo, que es el camino de la educación. No va a haber un cambio de actitud en este país mientras no tengamos una política de educación en seria a nivel de todos los establecimientos. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en Chile es que sacamos la clase de educación cívica a los colegios, que creemos que estos son todos temas de principio transversal, pero mientras no los pongamos en el currículum, definitivamente no va a cambiar la cultura. Alguien dirá, alcalde, bueno, candidato, ¿eso es un tema de mediano a largo plazo? Sí, pero que alguien tiene que empezar a preocuparse de los temas del largo plazo, porque de lo contrario nunca los vamos a resolver en serio. Así que aquí hay un tema de responsabilidades compartidas, por supuesto, de los ciudadanos. Ya lo señalaba Andrés, y yo concuerdo con eso, el tema de la basura en las calles es un tema previo al tema del reciclaje. Aquí estamos hablando de no tirar el colchón, la cocina y el neumático a la esquina. Imagínate de ahí llegar al tema del reciclaje. Y para eso se requiere fiscalización y se requiere educación. Segundo, hay un tema normativo, que es el que nos ha convocado un poco acá, que está en el marco que efectivamente ayudaría a los municipios donde se hace gestión local para poder cambiarlo. Y está el tema de los impuestos. Yo coincido, yo creo que a mí me hace sentido que uno le empiece a subir, que le incorpore al precio de un producto la externalidad negativa, el costo social que tiene el día de mañana el que ese producto no se recicle. Ahora bien, si el costo es mínimo, ese costo adicional, si el impuesto es tan bajo, como se ha señalado también en este debate, difícilmente alguien va a cambiar su comportamiento por ese costo. Y yo creo que ahí hay un problema que habría que verificar quién va a cambiar. Además, si la demanda de ese producto es inelástica, yo no sé si la gente va a dejar de comprar neumáticos porque los neumáticos son un poco más caros, los necesitamos igual. Nadie deja de comprar un auto porque el neumático tiene un impuesto para el reciclaje. En consecuencia, la pregunta que hacemos es, ¿cuál es el incentivo para reciclar ese neumático? Ese es el tema. Y yo creo que lamentablemente la ley hoy día no lo incorpora. Establece un impuesto, pero por último podría establecer un crédito al que lo recicla después. O, porque lo que ha planteado aquí Tomás, que yo coincido también con él, de esta responsabilidad extendida en materia de producto, del producto que yo me hago responsable no solamente de producir el computador, sino después de recoger ese computador y reciclarlo, la pregunta es cómo se materializa, quizá una manera práctica de materializarlo. Es que por un lado tengo el impuesto, pero después tengo un crédito a ese impuesto, si yo soy capaz de demostrar que tomé los 200 computadores y los pude depositar a un cierto lugar. Y en ese sentido, cuando se cierra el círculo de la normativa, eso ayuda muchas veces a lo que estamos haciendo a nivel local. Pero ahora déjame responder directamente a la pregunta respecto a qué se puede hacer en el local, porque yo creo que, aparte de la educación que está en los colegios, y hoy día hay un mecanismo de certificación, nosotros hemos certificado el 100% de nuestro liceo en Peñalolén y produce un cambio, yo creo que hay que crear modelos de gestión local de residuos que de alguna manera den cuenta de este fenómeno. ¿Y qué es lo que pasa? A mí me gustaría ponerle un incentivo a mis colegas alcaldes. Hoy día el costo de manejo de residuos va entre el 15 y el 25% del presupuesto municipal. Escuchen la cifra, del 15 al 25% de los presupuestos municipales en Chile se va al manejo de residuos. Si yo bajara, yo tengo un presupuesto de 20.000 millones de pesos, bajara un 10% y en consecuencia gasto 2.300 millones de pesos en residuos, un 10% tengo 250 millones de pesos, 240 millones de pesos disponibles para inversión social en la comuna. O sea, no solo es bueno para el medio ambiente, no solo es bueno hacerlo, es un tremendo negocio para las comunas. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay modelo sustentable. Y aquí, lamentablemente, y lo digo con mucho respeto por nuestro amigo de Vitacura, y he sentido simplemente sin desmerecer el fondo que señalaba Andrés, 7 millones de dólares para todo el país. Bueno, el punto limpio de Vitacura costó construirlo $1 millón. Costó construirlo $1 millón, ese punto limpio, que es modelo para muchas comunas. Y cuesta 4 millones de pesos operarlo, mensuales. ¿Qué comuna pobre este país, que es como 300 comunas de Chile, podría hacerlo? Ninguna. ¿Por qué? Porque ellos tienen
lo financian con una sobretasa al gasto de basura. ¿Cuál es el problema? Que en Vitacura el 95% de los hogares paga el gasto de basura que está incluido en las contribuciones. En el caso de una comuna popular, menos del 30%. En algunos casos como de Quintana, el 10%. Entonces, lo que yo digo yo, tenemos que crear un mecanismo que sea sustentable. ¿Qué hemos hecho en la comuna que se podría replicar? Nosotros hoy día tenemos una empresa privada que es Chilectra, un modelo en el cual hemos hecho tres cosas interesantes. Una, hemos dado un incentivo económico al que recicla. Pasa un reciclador por la casa, pesa el reciclado y se le abona a la cuenta de luz un porcentaje de dinero. Interesante, el abono no es tan significativo. En promedio, ustedes van a reír, son 600 pesos mensuales. Tenemos 3.000 familias funcionando así, pero en algunos casos hemos llegado a 12.000 pesos mensuales de abono a la cuenta. Y la gente además la puede endosar a una fundación sin fines de lucro. O sea, además yo puedo ocupar algo que es bueno para el medio ambiente, algo que es bueno para mi comuna, para hacerle un bien a tercero. ¿Cuál es el modelo interesante? Es que esto se autosustenta. Es decir, el modelo del negocio es que yo tomo todo eso, yo lo revendo a quienes, nosotros lo hacemos con 5 materiales, PET, vidrio, papel, cartón y aluminio. No tomo todavía el tema de reciclaje electrónico, que lamentablemente es un caso que yo no puedo revender, tengo que pagar para eso. Sí. ¿Y qué es lo que es interesante que ocurre? Que hoy día estamos vendiendo el producto, le pagamos un sueldo de 400.000 pesos al reciclador, porque aquí hay 60.000 recicladores en Chile, que algunos conocen como cartoneros, que tenemos que ser capaces de incorporarnos a la cadena productiva del reciclaje. 400.000 pesos para ser reciclador. Y además se sustenta 100% y le abonamos plata a las personas. Ese es un círculo para mí perfecto. Si uno pudiera extender esto masivamente en el país, creo que tendríamos un buen círculo de incentivos virtuoso, un modelo inclusivo socialmente que ahorra. Ahora bien, en el caso del reciclaje electrónico, tenemos que darnos cuenta que aquí hay una responsabilidad corporativa antes que individual, y eso tenemos que hacerlo por la vía de la normativa, estoy absolutamente de acuerdo. Para comunas pobres es muy difícil pagar para que se lleven el reciclaje, así que tenemos que buscar otro modelo que lamentablemente no es el que yo he señalado para los productos más tradicionales. Y lo tercero que es importante, hay que ver también el perfil de las comunas. Yo creo que aquí creer que hay una bala de plata para todas las comunas de Chile es una equivocación. El perfil del reciclaje y del residuo en las comunas varía sustancialmente. Ejemplo, La Pintana es una comuna que hoy día recicla 120 toneladas mensuales solamente en residuos verdes y en material orgánico. Ahí no hay computadores, ahí lo que hay es el desecho del alimento. Y se reciclan 120 con lombricultura. Estamos hablando de lombrices que procesan eso y lo transforman en abono. O sea, modelos hay. Distinto del caso de Ñuñoa, distinto del caso, o sea, yo creo que también tenemos que entender que el modelo de abordar a nivel de gestión ambiental el reciclaje, tanto de residuos electrónicos como residuos domiciliarios de distinto tipo, tiene que variar de comuna en comuna. Y esto obviamente en el marco de una campaña en la que el Estado se ponga la mano en el bolsillo, en serio, y cuando digo en serio, hoy digo sumas importantes para educación, para reciclaje, un sistema tributario que no solamente aumente el costo de los bienes que hay que reciclar, sino que incentive el reciclaje final, y por último, modelos de gestión comunales que sean autosustentables, porque de lo contrario simplemente no van a funcionar. José Antonio, para hacer una cosa como la que él plantea, ¿debiera existir un ente fiscalizador? ¿Tú crees que sería importante crear una superintendencia de reciclaje, alguien que se esté fijando permanentemente en si estas iniciativas se cumplen o no se cumplen? Mira, de lo que yo escucho ahí, cruzan diversas fórmulas y que desgraciadamente lo que hemos visto que son fórmulas que dependen del liderazgo de quien las lleva adelante. Claudio tiene su municipio, por lo tanto una pequeña comuna desde el punto de vista del Estado, y ha logrado avanzar en sus temas, pero son esfuerzos que individuales, que son esfuerzos no privados, pero muy particulares. En mi opinión, creo que lo que cruza acá fundamentalmente tiene que ver con lo que en principio señalo. Es una política de Estado que se traduzca en muchas de las cosas que se han señalado acá, pero que tengan los diversos componentes. La estructura, la fiscalización, sea superintendencia o cualquiera sea la fórmula de organización, pero que eso se traduzca a que los municipios puedan tener un sistema de gestión con la participación del ciudadano y con los incentivos que se han planteado. El problema es que para llegar finalmente a un desarrollo realmente de la voluntad y del criterio del reciclaje, esto no puede ser que vamos a tener un sistema educativo que lo va a hacer a través de la certificación o a través del Ministerio de Medio Ambiente sin la incorporación de la educación finalmente en esto.
Si la educación como tal no está incorporada en el currículum escolar, en que la gente desde niñito, desde chiquitito, pueda desarrollar este incentivo y conocimiento por el reciclaje, esta situación no se va a resolver. O por el Chile Verde, como nosotros mencionamos. Yo recuerdo, yo soy bastante viejo, pero recuerdo de chico, cuando uno tiraba la basura o alguien tiraba la basura hacia la calle o no cumplía con estas cosas de cultura cívica, finalmente la sociedad fue cambiando y nuestros hijos nos obligaban a nosotros a no botar las cosas a la calle, a no fumar en los espacios donde estaban ellos, y eso fue generado a través de la educación. No hay otra manera. Y si ustedes ven este proyecto, que es el proyecto de reciclaje, o el proyecto de ley general de residuos, en el artículo 10 se refiere al tema, dice, de la prevención y valorización. Y en el artículo 10, estrategia para fomentar la aplicación de la jerarquía, dice, así como organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico. O sea, en todo este proyecto es una dos líneas que se refiere a lo fundamental para los efectos de terminar con el proceso de mal uso de todos los elementos que se reciben. Por eso digo, en mi opinión, fundamentalmente no tiene, hay que valorar todos los esfuerzos que se han hecho, pero tiene que ver con la voluntad política. Si no hay una voluntad política, si no hay una decisión de que estas cosas cambien, no solo desde el punto de vista legal, estructural, sino que desde el punto de vista de la definición política, y si ese esfuerzo no se hace a través de los municipios, que son los más directos, pero seguimos teniendo una definición de que cada municipio hace lo que voluntariamente decide y que el Ministerio de Medio Ambiente tiene diversificadas sus funciones y no la participación de quien fundamentalmente es el que va a cambiar la estructura mental de Chile, el Ministerio de Educación, no vamos a tener cambio. Por eso que desde la lógica nuestra, siempre nosotros decimos, y no es que yo sea el estatista último que queda en Chile, sino que señalo que es indispensable que el Estado asuma su responsabilidad. Y eso cuando hablo de Estado, hablo de la sociedad. No estoy hablando solo de la estructura gobierno, estoy hablando de la sociedad. Y para eso hay que hacer un trabajo de fondo desde el punto de vista, primero, educacional. Andrés, se ha hablado de, bueno, para esto se necesita plata, ¿no? Siempre es por algo, se necesita plata. Y aquí en la propuesta del gobierno está la creación de un fondo, ¿cierto? De un fondo para incrementar el reciclaje de productos. Pero se puso en la agenda, pero no se dijo cómo operarlo, cómo hacerlo. ¿Cómo crees tú que se debiera usar un fondo de reciclaje? Voy al fondo en 30 segundos, pero déjame añadir una consideración un poquito más general. Yo he escuchado algo aquí que comparto y que quiero enfatizar. El presidente de la República es un ciudadano cualquiera, pero además es el que tiene el púlpito más grande. El presidente de la República tiene la responsabilidad, y yo así lo voy a hacer, de poner este tema en el centro del debate nacional. Y eso no ha ocurrido, no ha ocurrido y tiene que ocurrir. No podemos seguir viviendo en un país en que la calidad de vida cotidiana de toda la gente, especialmente la gente más pobre, se ve afectada porque nuestros jardines, nuestros parques, nuestras calles, nuestros caminos están repletos de basura. Y eso tiene que estar en el centro del debate nacional. Ahora, habiendo dicho eso, quiero disentir parcialmente de mi amigo José Antonio en una cosa. En Chile tenemos la obsesión de que todo problema requiere una ley y a veces nos conformamos con la aprobación de la ley y después no nos preguntamos qué va a ocurrir. Y el problema práctico es que Chile es un país en que muchas leyes no se cumplen. De hecho, hoy día hay normas nacionales y ciertamente ordenanzas municipales que hacen que sea no solamente impropio, sino que además ilegal botar desechos en los caminos o en la calle. Y seamos bien honestos, no se cumplen. Yo una vez hice el siguiente ejercicio como ciudadano, de hecho antes de ser ministro incluso. Había un camión botando escombros en un sitio baldío y había un carabinero, de hecho una patrulla que iba pasando. Y yo en la luz roja le digo a los carabineros, oiga, esto es ilegal, ustedes no van a intervenir. Y seamos bien francos, los carabineros a un ciudadano que les dice eso, lo miran a uno como si uno fuera marciano, ¿no es cierto? Porque el carabinero tiene 17 llamados a estar entrando a robar en una casa, en fin. La prioridad de fiscalizar y de poner en práctica las normas de la ordenanza municipal respecto al desecho de basura es la prioridad número 347 de un carabinero, ¿no es cierto?, que está trabajado, o sea, está trabajando intensamente, estresado y con muchas responsabilidades. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que podríamos caer en la trampa de quedarnos muy contentos si tenemos una gran estructura estatal y no realmente tenemos la capacidad de ponerla en práctica. Y por eso, yo en esta materia creo que hay que usar todos los instrumentos disponibles. El Estado, ciertamente, pero no exclusivamente.
está también el Estado local, es decir, los municipios, están también las empresas, están también los consumidores. Yo, me gusta lo que yo escucho aquí, que eventualmente también todos tenemos una responsabilidad como ciudadanos. O sea, no puede ser que uno vea que en las calles de Chile la gente, y muchas veces gente educada y gente en autos bastante caros, baja la ventanilla del auto y tira el papel, ¿no es cierto?, el envoltorio del dulce. Eso sencillamente es inaceptable. Entonces, tenemos que poner a trabajar a todos los segmentos de la sociedad. Yo temo que si tenemos una superintendencia con 40 inspectores, los 40 inspectores en un país de 17 millones de habitantes inevitablemente van a ser pocos. Y por eso que hay que usar los incentivos, por eso hay que usar los castigos, por eso que hay que usar a los municipios. Esta es una batalla muy grande y todo instrumento vale. Voy al tema de la plata. Mira, con esto de hacer fondos en el Estado, y esto lo digo poniéndome por 30 segundos el sombrero de exministro de Hacienda, a veces tienen algo de maquillaje, ¿no? Porque la plata es fungible, tú puedes generar un fondo aquí, pero plata que habría ido para allá, la metes para acá, en fin, muchas veces está lleno de cosas que se llaman fondos, pero en la práctica no lo son. Lo importante, más allá de si es fondo, si no es fondo, lo importante es que haya un compromiso concreto de usar estas platas que se recauden y probablemente más para facilitar, estimular, incentivar el desecho y el reciclaje. La fórmula contable es realmente secundaria, pero creo que el problema básico aquí no va a ser contable, va a ser de cantidades de platas. Yo les aseguro que no hay posibilidad alguna de que se vayan a recaudar 250 millones de dólares. O sea, hay impuestos mucho más grandes, mucho más forzudos que recaudan montos menores. Y por lo tanto siempre vamos a volver a la pregunta de cómo se paga esto. Y ahí el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo, indudablemente, pero creo que también los productores tienen que meterse la mano al bolsillo. No solamente pagando impuestos, sino que actuando responsablemente, y esa responsabilidad tiene que ser parte del proceso de producción e importación. O sea, la responsabilidad del productor o del importador tiene que estar consagrada en la ley, y además, para que la ley no sea letra muerta, tiene que expresarse en conductas prácticas. Hay muchos países del mundo, por ejemplo Australia, en que los gobiernos provinciales o estatales, en el caso de Australia, tienen convenios dentro de un marco legal con las empresas, y por lo tanto uno se puede meter al gobierno, a la página web del gobierno de Queensland y ver que hay un convenio dentro de un marco legal con todos los productores e importadores de neumáticos. Y tú no puedes meter un neumático a la provincia de Queensland si no tienes, si no eres parte de este convenio que especifica cómo va a entrar el neumático a esa provincia y cómo va a salir, y cuáles son los tipos de reciclaje que se pueden hacer, quién paga por ese reciclaje, qué pasa después con los productos fruto del reciclaje. Porque tú con un neumático puedes el día de mañana hacer un material para recubrir el suelo de una sala cuna, por ejemplo. ¿No es cierto? Y todo eso tiene que estar normado, y ahí la responsabilidad es colectiva del Estado, pero también ciertamente del productor. Claro, pero vamos al tema del fondo. Sí. ¿Cómo, en el fondo, ¿cómo se debiera usar ese? ¡Ay, qué fuerte! ¿Cómo debiera operar ese fondo? ¿Tienes alguna idea de cómo debiera operar un fondo de reciclaje, ya dado que se junta plata? Mira, a ¿cómo ver. ¿Cómo se distribuye? ¿Se distribuye por municipio? ¿Tienes alguna idea de cómo podría hacer eso? Mira, si es un fondo, es un fondo. La verdad que te insisto, las finanzas públicas son insondables y muchas veces que sea o no sea un fondo es más maquillaje que realidad. O sea, ¿tú sacarías eso de este proyecto? No, me parece que está bien, pero creo que, mira, el problema de este gobierno es que es el rey de la letra chica. Entonces, cuando se anuncia un fondo, mucha gente dice, ah, va a haber un fondo. Lo que yo estoy tratando de transmitir es que la mera presencia de un fondo no significa nada, porque lo importante es cuánto tiene el fondo y cómo se gasta la plata, y eso es lo importante. Creo que hay dos maneras o dos mecanismos que deberían estar presentes. Primero, debería haber un sistema para apoyar a los municipios como parte de los recursos de ese fondo. Y lo más natural es que inicialmente sean fondos concursables, pero no exclusivamente fondos concursables, porque para concursar tú necesitas ciertas capacidades y probablemente los municipios más pobres no van a tener ni siquiera esas capacidades. Entonces debería haber un mecanismo también para darles apoyo de modo que puedan concursar para esos fondos concursables, valga la redundancia. Y segundo, parte de esa plata también tiene que estar destinada a el incentivo para el reciclaje. Por ejemplo, en el caso de los envases, la fórmula, no la paguemos a inventar la rueda, la fórmula existe en muchos estados de Estados Unidos, en provincias canadienses, en provincias australianas. Usted
tiene un envase. Hoy día en Chile la inmensa mayoría de los envases son en teoría reciclables, pero en la práctica están botados en las calles, ¿no es cierto? Y seamos bien francos, podemos apelar a la conducta ciudadana y a la moralidad, todo lo que queramos, pero inevitablemente, ¿no es cierto?, alguien que se tomó una piscola en la calle va a dejar la botella de pisco, la botella de Coca-Cola, esa es la verdad pura y simple, ¿no es cierto?, en el parque, debajo del banco donde se la tomó. ¿Y cuál es la manera de incentivar? Bueno, que se pague, habrá que ver el monto, 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, porque ese envase vuelva al lugar donde puede ser reciclado. Y eso al Estado le va a costar plata. Y ese debería ser el segundo uso de ese fondo. Una de las formas que se hace, Tomás, es justamente eso, de la plata, de pagar por reciclar. Y que a mí me cueste y por eso tomo la decisión de no reciclar. Pero ¿cómo creamos conciencia de eso? ¿Cómo lo hacemos sin la plata? ¿Cómo, cuando hablamos de las iniciativas en otros países, ¿cierto? Donde es normal, donde hablamos del neumático, la gente tiene una conciencia distinta. Esto del día del reciclaje, en que toda la gente va y va con su teléfono, va con su televisor y lo deja en un lugar. ¿Cómo creamos conciencia en Chile para que eso de verdad ocurra? Sin que la gente... Ay, que me va a costar plata, entonces lo voy a hacer de esta forma. ¿Puedo explicar? Yo siento que ha habido una confusión en esta discusión y a mí me costó entrar en este tema, así que no pretendo con eso tratar de dármelas de lo que no soy, pero tratar de mantener los conceptos en cómo está construido cada una de las cosas que estamos tratando de hacer o las que están arriba de la mesa hoy día. La verdad es que cuando uno establece la responsabilidad extendida del productor, tiene por objeto llegar y obligar al productor hacerse responsable del producto hasta el término de su vida útil, ya sea personalmente o colectivamente, la responsabilidad es de él, no del municipio, no del Estado, no de otros. Para lo cual va a tener que valorizar eso económicamente y eso se va a traspasar tarde o temprano al consumidor. O sea, las Coca-Colas van a costar más caras. Entendemos ese punto, por lo menos asumirlo, y a través de esa contribución eventualmente se va a generar, ¿cuál es el objetivo de ese estímulo? Se tiene por objeto generar las tecnologías, los procesos que permitan llegar y hacer algunas cosas que no se pueden hacer. No basta simplemente reciclar en el sentido de separar unas cosas en un tarro basura u otro. Es más complejo que eso. Y quiero tratar de explicar por qué. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la responsabilidad extendida del productor y lo que es un impuesto verde? En el primer caso, lo que uno tiene por objeto de llegar y lograr es un ecovalor. Es decir, ¿cuál es el valor total para llegar y sustraer ese recurso, ese residuo, una vez efectivamente terminada su vida útil? El impuesto verde es distinto. El impuesto verde tiene por objeto de llegar y recaudar fondos tributarios en función, en este caso, de una reforma educacional, en función de una reforma salud, en función de otro tipo de objetivos. No está necesariamente el llegar y sustraer un específico tipo de bien de lo que es la circulación con el objeto de llegar y sacarlo, porque eso tiene otro valor completamente distinto. Entonces entendamos que siempre los impuestos verdes van a tener, pueden disuadir conductas si están bien construidos, pero no van a poder llegar a ser lo que es la primera objetivo, a menos que lleguen al infinito o lleguen a montos que son muy difíciles de poder llegar y solventar. Aquí voy a dar ejemplos respecto a lo que se produce, por ejemplo, en basura electrónica. Chile tiene capacidad, yo estoy seguro que efectivamente Fernando lo puede llegar a explicar mucho mejor, para llegar y separar el plástico de los computadores. Pero en Chile no reciclamos ni el mercurio, ni el cadmio, ni al mismo tiempo efectivamente el plomo que están ahí adentro. Mandamos esto para afuera. Y la verdad, las cosas que efectivamente no me cabe la menor duda, si se hace bien, eventualmente se manda eventualmente a quienes los procesan y lo hacen afuera, Estados Unidos u otro, que es caro además, no es barato. Pero otros terminan, y hay algunas técnicas para llegar y saber dónde terminan estos computadores poniendo un GPS, terminan en África, terminan en la India, en vertederos reales respecto de dónde dejarlo. Eso yo supongo que no es el objetivo que tenemos nosotros para llegar y ser el modelo nuestro hacia el futuro, porque no nos vamos a liberar de esa responsabilidad si vamos a llegar y botarla en otra parte. Entonces lo que se trata es, a través de este tipo de prohibiciones, generar los estímulos para llegar y generar la tecnología que permita llegar y hacer eso en Chile, que requiere de recursos que no están. Chile no tiene capacidad de reciclaje en PVC. Sí tiene capacidad de reciclaje en otros plásticos, pero no en PVC. Y eso requiere efectivamente tecnologías que hay que llegar y establecer en el país. Y hay que traerlas para acá y generar las condiciones para hacerlo. Y eso requiere el estímulo económico para llegar y generar ese círculo virtuoso para que funcione bien. Ahora, una vez que uno establece eso, tiene que establecer metas, procesos, tiene que hacer seguimiento, tiene que llegar y hacer políticas que vayan generando un monitoreo y que vaya, en muchos casos, los países que están aplicando estas políticas, lleguen a establecer metas de reciclaje. Y de esa manera uno va aumentando eventualmente el estándar y generando la gradualidad necesaria como para poder eliminar el uso de determinados bienes que considera uno nocivo para la sociedad. Entonces, el rol de la autoridad en este caso, ya vamos a ver después en un rato más respecto a los actores que intervienen en esto, pero el rol de la autoridad, cómo está considerada, es no solamente establecer el concepto de la responsabilidad extendida al productor,
sino establecer al mismo tiempo, darle carne, diente, es decir, a través de seguimiento, auditorías, a través de políticas, metas, que al mismo tiempo, productor por productor, en la relación que tenga directamente, se pueda ir cumpliendo. Y hay países que, perdón, lo han logrado, lo han hecho en un corto periodo de tiempo, ni siquiera en largos periodos de tiempo, lo han hecho muy rápidamente. Alemania lo hizo porque tal vez uno dirá que es un problema cultural, pero sí, lo hicieron. Entonces, lo único que te quiero tratar de plantear es que primero apliquemos lógicas bien y llevemos a las últimas consecuencias lo que estamos diciendo. Y identifiquemos adecuadamente lo que son las responsabilidades compartidas y los actores que intervienen en este proceso para que puedan hacer su contribución. O sea, yo diría que además el efecto práctico no solamente es sacar productos de circulación o usar menos productos contaminantes, sino cambiar procesos productivos. Se hace ecodiseño. Es decir, vamos a lograr procesos productivos que disminuyan el sobreenvasado. Que de alguna manera hagan, hay algunos productos de soprolio que no se pueden llegar, me han explicado efectivamente, llegar y reciclar porque están pegados a un papel. Solo hecho estar pegado a un papel, si que uno lo recibe, se quema y se produce un hecho de que los hace inservibles posteriormente. Eso requiere cambios de hábitos, de proceso. Y lo que tenemos que tratar de lograr es no solamente que tengamos a nuestros hijos. Yo tengo dos hijas de 8 años que todos los días me están llamando la atención y llevan al colegio. Sí, los niños tienen mucha conciencia con el tema. Que eso me parece muy bien, pero tenemos que hacer un paso más de generar un modelo adecuado para que esto se pueda hacer bien, en escalas apropiadas, que generen otros procesos, otro tipo de producto, otra forma de vivir. ¿Cuáles son? Tú hablas de los actores que intervienen. ¿Cuál es la cadena? O sea, yo creo que lo primero que estamos haciendo en este momento... ¿Dónde parte? ¿Desde dónde y cuál es la cadena de los actores que van a intervenir? Yo creo que está ocurriendo una cosa en Chile bien interesante, que yo creo que está ocurriendo solamente para un público especializado, pero tenemos que llegar y masificarlo. Y en esta elección presidencial va a ser un momento para masificarlo. Estamos a punto de tomar una decisión crucial en lo que se refiere a quién asume la responsabilidad. Y la razón por la cual se está demorando este proyecto de ley es precisamente por eso. O sea, hasta ahora hay tres modelos de llegar y resolver esto. Dejar solo al mercado y hasta ahora en Chile... ha sido el mercado, y no ha resuelto el mercado efectivamente este problema, no lo resuelve. Otro, el ejemplo que se está, que además es consenso, el presidente Piñera lo puso adentro de su campaña, es un tema, o sea, yo creo que no hay una discusión entre nosotros respecto a la necesidad de ir adelante en ese concepto, pero tiene consecuencias, y la idea es que no hagamos las cosas a medias, como siempre nos gusta hacerla en Chile, de simplemente hacer una declaración lírica sobre sus efectos posteriores. El solo hecho de aprobarlo va a generar efectos posteriores. Yo, cuando tenga mis 5 minutos, no lo voy a hacer ahora, voy a decir las 6 consecuencias que eso va a generar. Y la que el próximo gobierno va a estar enfrentado va a tener que llegar y asumir, inevitablemente como la segunda fase. Pero yo diría que este es el momento crucial de exigirlo. Es decir, miren, ¿sabes qué más? Esto se prometió en octubre, es hora de llegar y traerlo. Tenemos 2 años, lo que nos queda esta legislatura, necesitamos aprobar esto antes para que la próxima elección presidencial sea solo lo que vamos a hacer en la segunda fase. No sobre si estamos vendiendo este tema o no, porque ya entiendo que ya se aprobó en Chile. Claudio, y eres la... se lo pregunto un poco también a él, ¿cómo hacemos que esto no sea una cosa romántica? Y lo vuelvo a repetir, esto ha resultado en Alemania, y uno tiende a pensar que en los países más desarrollados es más fácil crear cultura con esto, y en países como nosotros es muy difícil. Tú tienes un modelo que a mi juicio es bastante exitoso. ¿Cómo se parte? ¿Cómo se parte por tomar conciencia? ¿Cómo lo hacemos desde el principio? Porque claro, después vienen todos los incentivos, viene el tema de la reforma tributaria, viene lo que puede hacer el Estado en esto. Pero hay que partir por lo de más abajo, por el ciudadano común y corriente. Mira, estaba pensando cuando escuchaba nuestro debate, ese viejo dicho que dice que cuando uno solo tiene un martillo, todos los problemas parecen clavos. Y yo creo que cada uno tiene el martillo que quiere. La herramienta para uno es el tema tributario, para otro es la fiscalización del Estado, para otro el fondo concursable. Yo creo que el fenómeno de cómo estamos destruyendo nuestro medio ambiente y el fenómeno del manejo de residuos electrónicos y habituales es tan complejo que no hay un martillo solamente para abordarlo. Y tenemos que entender entonces que cualquier política exitosa va a suponer una serie de herramientas. Yo quiero insistir, independiente que sea a mediano o largo plazo, que el tema de la educación es un tema fundamental y además es mucho más barato que cualquiera de las otras medidas que se han establecido. Supone voluntad política, claro. Supone relevar el tema. Tanto se ha hablado en el mundo medioambiental esto de pensar globalmente y actuar localmente. Bueno, este es un ámbito en el cual nadie puede sustraerse y nadie puede decir, inclusive no tengo plata para hacerlo. Es un tema de convicción. Y yo creo que lamentablemente el tema medioambiental se ha ido reduciendo a megaproyectos, debates hipercircunscritos. Entonces uno tiene la paradoja que yo puedo marchar en la mañana contra Hidroaicén, pero en la tarde no hacer nada en mi casa. Y tener un comportamiento absolutamente antimedioambiental en mi vida cotidiana. Y eso yo creo que de alguna manera tiene que llegar a un fin. Yo concuerdo con lo que se ha dicho aquí en materia normativa, tanto respecto de encarecer lo que significa cierto tipo de producto, pero también los incentivos y las responsabilidades de terminar el ciclo. Eso se ha dicho. Coincido con lo que se ha planteado en el tema de la fiscalización, que es lo más difícil. Y la fiscalización desde lo más básico
el que tira el colchón en la esquina, hasta lo más complejo, que es que uno certifique, que inclusive, miren lo que voy a decir, un proceso de reciclaje sea certificado verde. Porque no voy a dar casos particulares, pero es sabido en el mundo de la ciudad que hay mucha experiencia de, entre comillas, reciclaje, que termina siendo literalmente un barniz verde. Yo voy, separo, me siento muy bien, y después la misma entidad, cualesquiera sea esta sea, junta todo y lo manda a un vertedero. Con lo cual, además, es un fraude ambiental, porque yo estoy incentivando un comportamiento que al final no es, y créanmelo, se sorprenderían de saber alguna de los nombres de dichas entidades. Después está el tema de incentivos. Yo creo que hay que buscar una política también de incentivos a los particulares y a otros para que... Y yo no me siento avergonzado de decir que... Ay, mira, cuando yo veo este proyecto que yo le he señalado, la verdad es que 500 pesos no cambia el comportamiento de una persona, pero es un pequeño incentivo, es algo que yo sé que yo puedo llegar hasta 12.000 pesos, y eso genera un cambio de comportamiento. Y por último, creo yo, aquí también se ha planteado el tema de modelos de gestión sustentable, y ahí sí que creo que, y coincido con lo que he planteado acá, no puede depender solamente del liderazgo de una localidad, uno a esta altura. No solamente tenemos el modelo de Vitacura o Las Condes, tenemos el modelo de Peñalolén y de La Pintana. O sea, de un universo uno puede tomar buenas prácticas y de repente establecer como política de Estado, esta va a ser una obligación a nivel local. Tanto para las empresas y para el mecanismo y las licitaciones de recolección de residuos, como por ejemplo la normativa de construcción, que el día de mañana todos los conjuntos, tanto sociales como no sociales, tengan de estos grandes contenedores para separar. O sea, uno puede establecer ya normativas que son de política pública general. O sea, si te das cuenta, yo creo que hay todo un tema que está envuelto en una política integral que parte de la educación, pero claro, si yo al niño lo educo en el colegio y después sale y no hay ningún punto limpio en la comuna, no hay ningún reciclador que pase por el lado, en fin, vale nada. Claro. Por muy impuesto que tengamos a los productores. Ahora bien, solamente de hacerme cargo de la experiencia internacional, porque también hay que mirarla y hay que hacer un doble clic a la experiencia internacional. Todos vemos las cifras. 45 Alemania, 41 el Reino Unido, 40 Estados Unidos, 23 Suecia. Todos hemos visto las cifras de reciclaje. Pero, ¿cuándo se produce el salto? Primero, cuando el país se fija, todos estos países se han fijado metas. Y yo creo que Chile tiene que fijarse una meta ambiciosa. ¿Ah? Y decir, mira, nosotros al cabo de cierto número de años, a vida de la experiencia internacional, con todas las herramientas que podamos tener, vamos a llegar a esta meta. Un 20% de reciclaje en el país. Hoy día la cifra oficial dice 10, pero no debe ser ni 4, ni 3. ¿Eh? Y segundo, que es tan importante, es que hay un momento en que uno escala la meta, que es el caso de Alemania. ¿Sabes cuándo escaló Alemania? Cuando incorporó la variable energética al tema de residuos. La incineración de basura, de residuos en Alemania, multiplicó, porque al final era un buen negocio para el municipio, para la entidad local, para el Estado alemán, tener mecanismos que permitieran generar energía con los residuos. Te ahorraba la plata del manejo de los residuos y además generaba energía que abastecía a todas las personas. Entonces también en la lógica de mirar una mirada, saliendo un poco de la mesa que tenemos hoy día con todos estos elementos de impuestos, educación, reciclaje, uno podría dar una escala. ¿Y por qué estos países que son tan estrictos en materia medioambiental son capaces de tener plantas de generación de electricidad dentro de las ciudades que no contaminan y que el sustrato o el insumo para esa generación de electricidad es la basura de la ciudad? Ahí vamos entrando entonces en modelos de sustentabilidad que inclusive, y por qué no, y coincido con lo que se ha planteado acá, suponen un avance tecnológico. Esto ya no es solamente ver cómo yo le pago al reciclador o al vecino, significa de repente crear un incentivo macro que permita que uno genere macro incentivos para reciclar y hacer lo que se ha logrado en comunas muy pobres. O sea, uno piensa, esto es caro, siempre esto supone plata, el reciclaje electrónico, cualquier reciclaje, la educación, todo supone plata. Pero ¿por qué comunas que tienen un ingreso de 70.000 pesos por habitante al año y no 550.000 pesos por habitante al año como otra, han logrado reciclar, oye, del promedio de miles de toneladas al año simplemente a través de estos mecanismos? Porque han creado un modelo exitoso que se pueden replicar. Entonces aquí, y con esto termino esta intervención, yo creo que es verdad que se requieren las leyes, los proyectos de educación, los incentivos, eventualmente una innovación tecnológica, pero sin liderazgo de alguien que impulse estos temas. Porque aquí uno tiene que comer lo mismo que predica. Difícilmente esta cosa se logra. Y en todos estos municipios y en los países han habido líderes a nivel nacional que han podido transformar temas que están en la boca de todos, pero en las manos de nadie, en realmente prioridades nacionales que se traducen en políticas públicas, en presupuestos y en personas con responsabilidad a cargo de ellas. Bueno, para ordenar y para aterrizar todo lo que hemos hablado, yo quiero que cada uno de ustedes me digan, nos digan,
¿Cuáles las ideas, los puntos importantes que ustedes tendrían en materia de reciclaje en su gobierno? ¿Qué cosas son importantes hacer? Vamos a partir por ti, José Antonio, y vamos a ir en este orden. Yo los tengo que cortar si se pasan del tiempo. Ojalá tengan la capacidad de resumir. Estos son los 5 minutos. Estos son los 5 minutos. Mira, yo primero agradecer la posibilidad de estar en una conversación como esta. Yo también, cada uno de nosotros tiene una aproximación distinta a estos temas. Sí. Por los diversos ámbitos que nos ha tocado ir a cada cual. Sin embargo, creo que es importante señalar que hay procesos que toman tiempo. Y en materia de medio ambiente, de recursos naturales, de reciclaje, ha tomado un largo tiempo. Y lo que hemos vivido y lo que conocemos ahora son definiciones y propuestas y prácticas que tienen que ver con voluntades. Insisto en que hay municipios que hacen esto y lo hacen bien. La Pintana, Peñalolén, que tienen realidades y diferencias profundas entre ellos, porque efectivamente Vitacura puede invertir $1 millón, pero la Peñalolén no lo va a poder nunca, la Pintana menos. Existen diferencias entre unos y otros productos que se establecen por la basura que tiene cada uno de estos municipios, que son distintas. La basura de Vitacura, Las Condes, es una basura buena, desde el punto de vista del reciclaje, es una basura que vale. La basura de La Pintana tiene mucho de residuos sólidos, me refiero de todo lo que es la alimentación, que es distinto. Entonces, cuando uno mira y observa eso, tiene que tomar ciertas decisiones. Y por eso es que yo hago un planteamiento claro en lo siguiente. Y yo digo, hay que diferenciar también, aquí hemos tenido una conversación que confunde ciertas cosas. Están los residuos sólidos industriales, y eso los producen. Ya sabemos cuáles son los lugares y los sectores, el sector agrícola, el silvícola, el sector minero y el sector manufacturero, etc. Están los residuos sólidos municipales, que es distinto, que es una realidad distinta. Pero quien finalmente se hace cargo totalmente de los residuos es el municipio. ¿Cómo lo resuelve? Con los contratos de basura, que todos conocemos lo que significan los contratos de basura desde el aspecto ya más feo el punto de vista de lo que han sido esas estructuras. Entonces, cuando uno mira esto, esta desgregación, es cuando uno dice, bueno, hay que tomar decisiones. Y en esa lógica, lo que yo planteo, y ahí marcamos la primera diferencia con Andrés, y qué bueno que se marquen diferencias. Yo soy un convencido que estas cosas no salen de la nada, ni salen simplemente los incentivos, ni salen de la buena voluntad de los empresarios, sino que esto sale desde el momento en que la sociedad toma una decisión. Y la sociedad toma decisiones a veces difíciles, de mediano y largo plazo, pero hay que tomarlas. Y por eso nosotros decimos voluntad política. Y en la voluntad política hay que asumir, por ejemplo, lo que hizo el Parlamento Europeo. Fijó sus metas de reciclaje para el año 2020. ¿Qué dice? Que de un 50% para los residuos domiciliarios y un 70% para los industriales. ¿Qué pasa en Chile? Lo dijo Claudio, ahí hay una cifra del 17% en la región metropolitana, que debe ser totalmente distinta a la del resto del país. Absolutamente fuera. Entonces uno tiene que tomar una decisión y una meta. Para lograr esa meta, yo creo que la toma parcial de los elementos es lo que a nosotros nos complica, porque eso se entrega a la voluntad. Entonces yo planteo, primero, una cosa pensada a mediano y largo plazo, estructura educacional. Este país no cambia si nosotros no tenemos una educación pública, gratuita, de calidad, donde se generan ciudadanos. Y aquí es donde entra este punto. Los ciudadanos que van a tener conciencia del medio ambiente y la ciudad y el futuro van a estar convencidos que eso es un trabajo que hay que hacer desde el punto de vista desde la educación hasta que surja el más grande dentro de esa familia. Eso es fundamental. Lo segundo, que son estructuras acordes, no es ley. Las leyes no sirven para nada. No es un problema de que la ley nos vaya a cambiar la actitud, pero las leyes dan los marcos que nos permiten actuar sobre la ciudadanía y sobre este proceso de voluntad política. Y por eso es que es indispensable que exista una estructura real del Estado para los efectos de coordinar todo esto.
municipio de Peñalolén, el municipio de La Pintana, el de Las Condes, hay un objetivo común. Y ese objetivo común no tiene que ver, en mi opinión, solo con incentivos ni fondos concursables. Porque los fondos concursables son entregados a dedo o son aquellos que tienen mayor posibilidad cierta de participar porque tienen mejores estructuras para participar. Entonces el Estado tiene que invertir. El Estado tiene que decir, ¿vamos a resolver este problema? Sí. ¿Lo vamos a resolver en las comunas? Sí. ¿Qué vamos a traer? Este es nuestro marco en materia de cartón, en materia de residuos electrónicos. Bueno, esto es un modelo que el Estado tiene que absorber y no puede ser entregado solo a la voluntad del municipio o de quienes están interesados en el tema, sino que es la voluntad final. Se te acabó el tiempo. Dos segundos. Porque si no, logramos terminar con la idea global. Apúrate entonces. Lo que importa además, definitivamente, es que todas estas cosas vayan en el apoyo de aquellos que son emprendedores e innovadores. Para eso también están los recursos del Estado. Para eso está la posibilidad cierta de que tú generes esta voluntad. Y esa voluntad tiene que ver con alguien que lo dirija. Andrés decía, el púlpito mayor lo tiene el presidente. Por lo tanto, en un gobierno es él quien tiene que llevar la batuta para que esta estructura y esta decisión política se aborde de la manera correcta para que al final se llegue a que este país logre un reciclaje y logre tener conciencia de que el medio ambiente es lo más importante que tenemos que proteger. Ok, muchas gracias. Claudio, tu turno. A ver, Chile ha, gracias a Dios, ha aumentado radicalmente sus estándares en términos de exigencia ética al mundo de la empresa, al mundo de la política, al mundo de la sociedad. Yo creo que nosotros tenemos que elevar como país el cuidado del medio ambiente a un estándar ético. Y eso supone establecer como una meta país, antes de ver el guarismo, que nosotros queremos que este sea un país limpio y un país verde. Y tenemos que después desagregar eso en metas que sean cuantificables y que sean escrutables por la ciudadanía. Por ende, no pueden ser metas que generen sobre expectativas, pero sí digo metas realistas a vida de la experiencia internacional, que a su vez sean ambiciosas. Cosa que sea una meta nacional, que no sea simplemente una meta que fija el nuevo presidente de la República, que la fija la sociedad chilena en su conjunto, parlamentarios, empresas, sociedad, mundo organizado, y esa es la meta con la cual nosotros trabajamos. Primero, en cinco líneas, una campaña nacional de educación sobre estos temas, particularmente el tema del reciclaje, que tenga que ver con la educación, por supuesto, que tenga que ver con el marketing. Yo todavía me acuerdo, si no ayuda a ensuciar, si no ayuda a limpiar, no ayuda a ensuciar. O sea, hay cosas que a uno se le quedan en la vida cuando están bien hechas. Y tercero, yo incorporaría a los 60.000 recicladores que tiene Chile, que están en las calles, que puede ser un tremendo aliado nuestro en esta campaña y que sería un modelo distinto al de Alemania, al de otros países, porque sería inclusivo socialmente. En esta campaña creo que el Estado tiene que practicar lo que predica. Si el Estado no recicla, mal le puede exigir a otros que hagan lo mismo. Y parte de esta campaña es que el Estado tiene que establecer un compromiso de hacer lo que le pide a todos los demás en todas las materias, partiendo por el reciclaje electrónico, en el cual el Estado tiene mucho que hacer y que lamentablemente hoy día no hace. Entonces, cuando el Estado predica lo que no practica, lamentablemente nadie le cree y nadie le sigue el ejemplo. Segundo, se ha hablado del tema normativo. Creo que el ámbito normativo es, primero, el impuesto al productor en toda la cadena extendida. Segundo, en materia de construcción, que las construcciones chilenas tengan hoy día este componente de reciclaje como parte de los códigos en ellas. Y tercero, en las licitaciones de basura. La Fiscalía Nacional Económica hoy día está interviniendo en las bases de licitación de retiro de residuos domiciliarios en todo el país. Perfectamente podemos establecer una norma que establezca hoy día componentes en las licitaciones que tienen que hacer todos los municipios que promuevan el reciclaje en las comunas. Tercero, el tema de la fiscalización. Yo creo que ahí se requiere una fiscalización macro a nivel industrial de los grandes productores, pero también recursos para poder fiscalizar a nivel local que estas cosas se cumplan. Y por último, cuarto lugar, el tema de la energía. Yo creo que el día que este país se atreva a pasar a otro estadio de generación de energía en un momento en que la seguridad energética del país es un tema, donde todos los proyectos de generación de energía están siendo cuestionados por su externalidad negativa, porque de alguna manera siempre genera algún costo ambiental. Creo que aquí sí que podemos aprender de otros que nos llevan la delantera y generar que el tema de residuos y de reciclaje esté vinculado a la generación de energía en las ciudades de manera limpia. Y por último, yo creo que a vida de la experiencia que ya tenemos a nivel municipal, estoy convencido que uno puede tomar buenas prácticas y ya no solamente predicarlas por la vía de la promoción o la difusión, sino establecerla como norma.
Ahora bien, las normas, si no van asociadas o de premios o de incentivos o de recursos, lamentablemente a veces no se pueden cumplir porque los municipios de Chile están llenos de obligaciones que han venido no financiadas. En consecuencia, buscar una manera de repensar una política nacional de reciclaje a nivel de los municipios con los recursos acordes para aquello. Termino diciendo, si alguna experiencia tengo yo en este país chico que se llama Peñalolén, es que con poca plata y con voluntad política se pueden hacer las cosas. Eso es lo que uno esperaría de un presidente de la República, que más que decir la excusa de las cosas que no se pueden hacer, demuestre con hechos las cosas que sí se hacen. Muchas gracias. Andrés. Gracias. Lo primero es lo primero. El tema tiene que estar en el centro del debate, en el centro de la discusión y en el centro de la acción. Somos todos llamados a hacer eso, pero partiendo por la persona que ejerce el cargo de presidente. Mi compromiso es que este no va a ser un tema secundario, este no va a ser el asunto que se pone en el discurso a última hora. Este va a ser preocupación central. Estamos votando. Absolutamente. Y cuando digo este tema quiero ser bien preciso, porque el reciclaje es componente importante de algo más amplio. Chile necesita una política de manejo de desechos, que incorpora aquellas cosas que se pueden reciclar e incorpora aquellas cosas que no se pueden reciclar. El problema es más amplio y hoy día nuestras políticas son insuficientes. Segundo, yo creo que en esta materia hay que ser como Deng Xiaoping, el líder chino, que decía, mientras el gato coma ratones no me importa su color. Creo que cometeríamos un error si nos ponemos algún antiojera ideológico y decimos, este es el mecanismo y este otro no. Yo creo que aquí hay que ser muy práctico. El problema es complejo, tiene muchas aristas, hay mucha heterogeneidad, hay municipios grandes y pequeños, rurales, urbanos, chicos y pobres, hay distintos tipos de desechos, hay distintos tipos de costos, y por lo tanto hay que usar todos los instrumentos éticos y morales, partiendo por la educación, los instrumentos de control y fiscalización desde el Estado Nacional y desde el Estado Local, el instrumento del pacto y la relación con las empresas, que tiene algo de fiscalización y de coerción, pero también algo de incentivo, y finalmente el instrumento de mercado del incentivo y el pago. Todos los anteriores. Aquí no hay instrumento malo, no hay idea mala. Creo que no debemos caer en la política del sesgo, esto me gusta ex ante, esto no. Usemos todo y vayamos además aprendiendo de nuestras experiencias, porque creo que aquí no sabemos muy bien exactamente qué va a funcionar dónde. Yo, al igual que todos los aquí presentes, he mirado las experiencias de muchos países y hay lecciones importantes, pero lo que importa es lo que va a funcionar aquí, ¿no es cierto? Y eso se aprende básicamente haciendo las cosas, ¿no es cierto? Ensuciándose las manos. Quiero decir además que el proceso comienza en la casa, comienza en la educación, a la hora de almuerzo, a la hora de comida, en el paseo. Y yo ahí echo mucho de menos una responsabilidad de los padres y las madres de Chile. A ustedes les debe pasar lo mismo que me pasa a mí. Me indigna estar en una plaza y ver que el niño bota el caramelo, el papel del caramelo, y la mamá y el papá no le dicen nada. Creo que todos tenemos una responsabilidad, incluso mucho antes que como políticos o como líderes, como ciudadanos, como padres, como madres, como hermanos, como tíos. Y esa no la estamos ejerciendo. Y finalmente, creo que hay que abrir la cancha. Y déjenme poner tres temas sobre la mesa que no se han mencionado. Aquí yo comparto varios de los instrumentos que se han mencionado, no quiero reiterar, pero sí quiero abrir la cancha un poco diciendo tres cosas que hasta el momento creo que no se han dicho. La primera, hay que cambiar la ley de rentas municipales, porque como está pensada, le da insuficientes recursos a las municipalidades. Está muy bien que haya fondos especiales, fondos concursables, créanme, yo creé el primero de ellos en Chile, así es que los apoyo. Pero, hay mecanismos más convencionales de financiamiento de las municipalidades, se llama ley de rentas. Y la ley de rentas municipales 2, que se tramitó no en el gobierno en que yo participé, sino que a fines del gobierno de Lagos, venía bien pensada, pero a última hora en el trámite parlamentario en la Cámara de Diputados, José Antonio, no en el Senado, se le hicieron un par de indicaciones que le cercenaron a los municipios buena parte de los ingresos. Y eso hay que corregirlo. Hoy día, como decía Claudio, se financia mediante una sobretasa a las contribuciones, pero tiene tal grado de agujeros y de forados esa ley que en los hechos la inmensa mayoría de la gente no paga y por lo tanto los municipios no tienen la plata para efectivamente hacer el manejo de desechos más generales, mucho menos el reciclaje. Segundo tema del cual no hemos hablado,
tiene que ver con una visión más amplia del papel de la empresa. Yo creo, al igual que Tomás, que tiene que haber una responsabilidad extendida, pero además tiene que haber algo más ambicioso. Les voy a dar un ejemplo. Hoy en el mundo hay estándares de cómo se hacen las cosas de modo que se minimice el desecho posterior. En la construcción no da lo mismo cómo se construye, ¿no es cierto? Uno puede construir de un modo que quedan muchos escombros o de un modo que quedan mucho menos escombros. Hay estándares internacionales. Yo creo que hay espacio, y aquí ejemplifico, para que hubiese un acuerdo del gobierno de Chile con la Cámara de la Construcción, en que dijéramos, vamos a adoptar desde ya los mejores estándares internacionales. Y esto va a tener dos ventajas. La primera, medioambiental en Chile. Vamos a disminuir el número y el volumen de residuos que generamos. Pero algo más importante, y aquí vuelvo al tema de las oportunidades de crecimiento de exportación para Chile, porque aquí todo no debe ser defensivo, también debe ser ofensivo. Hay que pensar cómo nos planteamos el mundo. Una industria de la construcción chilena que se ciñe, porque Chile se lo exige a los más altos estándares internacionales, está el día de mañana en condiciones de ir a Brasil o ir a México o ir a Estados Unidos, participar en una licitación. Por ejemplo, yo no veo por qué en Chile tenemos que ser necesariamente receptores de servicios de construcción. Podríamos ser exportadores de servicios de construcción, pero para eso no podemos estar construyendo a la chilena con el alambrito, tenemos que estar construyendo con los más altos estándares. Y finalmente, en el tema de la energía que Claudio puso, y yo lo comparto. Yo conozco el tema desde cerca, entre otras cosas, porque en algún momento, después de ser ministro, conversé con una empresa que estaba pensando utilizar tecnología canadiense para quemar residuos orgánicos y producir electricidad. Y lo que aprendí de esa experiencia son dos cosas. Primero, que los números así a primera vista no dan, y por lo tanto, al menos en una primera etapa, es posible que se requiera un subsidio. Y segundo, la razón principal por la cual muchas empresas no quieren meterse en ese mundo, es que el mundo de los desechos y el mundo de la basura en Chile es un mundo en que las empresas no siempre son santas y que los incentivos no siempre son puros y en que los ediles no siempre se comportan del mejor modo. Y hay muchas, exceptuado por supuesto el edil aquí presente, que ha sido un gran edil. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es un sector en el cual muchas empresas con alta tecnología y altos estándares dicen, no, viejito, yo ahí no me meto, ¿no es cierto? Y hay una labor de saneamiento de ese sector que me parece súper importante. Abrir la cancha entonces para que usemos los instrumentos conocidos, pero también usemos los instrumentos por conocer. Muchas gracias. Tomás, ahora sí. Yo tenía, todo lo que dejaste pendiente. No, yo tenía una broma para distender el ambiente efectivamente al comienzo de esta exposición y me la prohibieron por dos razones. Uno, porque no era apropiada para público, y dos, porque no sé contar chistes. Así que me la censuraron absolutamente. Pero yo quisiera, somos candidatos presidenciales, así que por lo tanto vuelvo a la pregunta original que estábamos hablando hace un rato atrás. ¿Qué haría yo de presidente y cuáles son los temas que surgirían suponiendo la aprobación de este proyecto de ley que el gobierno se ha comprometido a llevar, que es la responsabilidad extendida del productor? ¿Cuáles son los temas que derivan inmediatamente después de eso? Yo concuerdo que aquí hay un tema de liderazgo, pero el verdadero liderazgo de estos temas lo ha colocado la gente. Porque si uno supusiera que fuera por diferencia ideológica, ninguno de estos temas habrían llegado arriba de la mesa. Entonces, había un devenir de los hechos, producto del desarrollo nuestro y el producto de un cierto nivel de conciencia que está definido más allá de nuestras voluntades. Y desde ese punto de vista, los temas que yo identifico que van a venir inmediatamente después de una aprobación de esta naturaleza y suponiendo que se hace antes de la próxima elección presidencial, son los siguientes. Yo quiero asumir un pacto en esta materia, por lo menos lo que yo me comprometería a hacer. La primera es que inmediatamente que uno establece la responsabilidad extendida del productor, va a inmediatamente generarse la discusión respecto a los residuos industriales asimilables a los domiciliarios. Se le va a exigir, en el fondo, va a venir una demanda para exigirle a las industrias que procesen sus propios residuos. En el fondo, el deseo va a ser eliminar los rellenos sanitarios. Eso ya ocurrió en Europa, eso viene acá. Evidentemente, un presidente va a tener que hacerse responsable de llegar y tomar una gradualidad, una decisión respecto de esa demanda que viene y es muy fuerte, por así decirlo. No es un asunto menor, por así decirlo. Porque los vertederos no están en los lugares ricos, no están en la dehesa, están en las comunas populares. Y aquí, desde ese punto de vista, hay que llegar y entender que inmediatamente después, porque aquí hay tres usos que se pueden hacer estos recursos. Se pueden reciclar para otros usos, se pueden llegar y justamente usar para energía o se pueden compostar. Va a haber siempre un 10% de esos recursos que de alguna manera no se van a poder compostar, se van a tener que de alguna manera dejar en una parte, pero la demanda por tratar de eliminar los rellenos sanitarios ya en Europa no existen. Así que por ende vamos a tenerla y un presidente va a tener que llegar y hacerse responsable de
de llegar y tener una política adecuada respecto a esa demanda. Ese es el primer punto. Yo me comprometo a eso en primer lugar. Segundo, yo he hablado hace rato respecto al tema de cómo lograr de que esto no sea lírico. Sí. Que no, como no sea simplemente una declaración y se convierte en diente. Yo hablaba hace un rato atrás respecto de lo que son las metas de gestión, lo que son las auditorías. Creo que además van a haber procesos respecto de las personas como cambios de hábitos donde vamos a tratar de estimularlos, sobre todo en el sector electrónico, para comprar productos que tienen además asegurado su vida a disposición posterior. Eso va a quedar dentro del contrato de compra y que de alguna manera va a tender eventualmente a ser una buena práctica comercial hacia el futuro. Yo tendería a pensar de que el verdadero debate que va a venir inmediatamente de establecer el concepto de la responsabilidad extendida del productor va a ser el listado de los residuos prioritarios. Y eso por decretos, por reglamento. Y hasta ahora uno puede llegar y suponer que van a haber algunos productos que ya se han estudiado, actualmente cuál es su impacto, lo que son los neumáticos, se ha hablado efectivamente de pero no están otros, ¿eh? No están las pilas, no están las ampolletas, no están efectivamente ahí, efectivamente lo que son los embalajes, los envases. Y la verdad, las cosas que la discusión sobre tener una lista más amplia, por supuesto que necesitamos el concepto de la responsabilidad extendida, por supuesto que necesitamos ley, pero ojalá que tengamos un reglamento con el mayor listado posible. Y el debate sobre cuán larga es ese listado es un debate político que va a tener el próximo presidente inevitablemente. Establecer gradualidad, establecer plazos, metas y al mismo tiempo cómo incorporar esos procesos, esos productos, va a tener que llegar y responder. Tercero, hablé hace un rato atrás respecto a la valorización y lo que son las políticas de incentivo, que de alguna manera va a haber que llegar y justamente hacerse responsable. ¿Cómo tratar que todos estos procesos eventualmente nos hagamos que sean virtuosos, que generen los recursos, que se pueda financiar y al mismo tiempo que no generen daño en otras partes, afuera de Chile, eventualmente en el extranjero, sino que nos tenemos que hacer responsables nosotros mismos, un poco de una cultura diferente? Desde ese punto de vista, la demanda por esos estándares, esas metas, esas auditorías, va a ser un debate político que de alguna manera el próximo gobierno va a tener que llegar y hacerse responsable día a día en su agenda propia. Un cuarto tema que lamento que no se haya tocado, se ha tocado tangencialmente, no se ha tocado aquí. O sea, todo el mundo cree que esto es un problema Estado con los productores y algo como cambios de hábito. Pero no hemos hablado de participación ciudadana. Siempre nos quejamos nosotros respecto de cómo se han judicializado los temas ambientales y cómo de alguna manera al final terminan esto en encuestas en donde hay malestar ciudadano y protestas en las calles. Si para que esto funcione bien, tenemos que incorporar participación ciudadana en todo el proceso de la recolección, el monitoreo, el manejo y la disposición de estos recursos, para que de alguna manera el Estado intervenga al final, no cuando, antes de que se establezca eventualmente la protesta pública. En todos estos procesos de decisión, si ustedes ven el anteproyecto de ley sobre residuos, van a ver que no hay nada sobre la definición del decreto que define los residuos peligrosos, no hay nada sobre participación ciudadana. Nada, nada. No hay efectivamente, están los productores, los sectores interesados, pero no hay terceros involucrados. Nosotros necesitamos, para que esto sea un sistema sustentable y que funcione bien, llegar a incorporarlo desde el principio. Quinto tema. Yo no soy partidario de seguir considerando a los municipios como un actor en este tema. Quiero ser sincero en ese punto. Y la razón es porque no están funcionando bien, por una razón que dijo Claudio hace un rato atrás, no tienen los recursos, por eso, si esto, de alguna manera, solamente los recursos, las comunas ricas pueden llegar y echar mano eventualmente al mecanismo de las contribuciones, el resto no las puede hacer. Y además, ¿para qué estamos con cuentos? Por algo que dijo Andrés también, no están funcionando bien porque es un área en donde funciona mal la política. Y en donde, de alguna manera, el manejo territorial de estos vertederos ha terminado mal. Y de alguna manera no tienen las escalas apropiadas, ni tampoco eventualmente las espaldas para llegar y negociar, no solamente precios, sino que localizaciones que funcionen en función del interés general. Yo creo una escala mayor. Yo me he comprometido a que los primeros 6 meses de un mandato mío se haga una reforma constitucional en 2 patas, una política y una regional, para que tengamos elecciones de intendentes o gobernadores regionales para el año 2016. Y tengamos un plan de acción a 8 años plazo para que esos gobiernos regionales generen las condiciones para hacerse cargo de las capacidades que se les van a ir transfiriendo progresivamente a partir de esa reforma. Este es un tema clave para gobiernos regionales adecuadamente empoderados, que tengan escalas para llegar y decidir esto con todo el trade-off, con todas las compensaciones adecuadas, y no solamente en esta especie de mini administraciones que están reventadas y que no están funcionando bien. Y eso requiere liderazgo para plantear un nuevo diseño y requiere una posición consistente. Sexto. ¿Cuántos son? Solamente 7, y el sexto ya prácticamente lo dije constantemente, que era el tema de los impuestos verdes, cómo funcionaba, no voy a latear en ese punto actualmente porque ya legué suficientemente respecto efectivamente a ese tema. O sea, se va a echar mano a los impuestos verdes en la medida que este modelo falle, por así decirlo. Y el último tema, por lo menos del pacto mío, es cómo, lo dijo Claudio, es cómo involucrar a estos 60.000 recolectores recicladores de base que tenemos para formalizarlos, incorporarlos en un plan de desarrollo público que de alguna manera tenga consistencia y pueda llegar y trabajar adecuadamente en una dirección apropiada. Esos 7 temas
Esos son los temas que el presidente próximo va a tener que, de alguna manera, asumir, sea quien sea el presidente. Y por lo menos anticipemos esos temas y por lo menos manejemos lo que queremos hacer en eso. Pero para simbolizarlo, y yo sé que me estoy aprovechando en ese punto, pero en otros debates podrán llegar y justamente compensarme, yo traje un regalo en esta oportunidad para llegar y demostrar por lo menos mi compromiso con este compromiso actualmente del pacto que yo quería llegar a hacer. Y yo te entrego, Fernando, ya que efectivamente tú estabas buscando 1 millón de computadores. Bueno, ahí tienes una impresora muchas gracias, en esa materia. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, no hay ley aún. No hay ley. Así que... Gracias. No sé, Fernando, sí, por la hora damos cabida a preguntas de la audiencia. Yo creo que sería bueno, hay medios de comunicación, Televisión Nacional, Pulso, alguien, sí, los medios de comunicación, pero yo creo que sería bueno en la instancia de tener a nuestros... ¿Es el momento de poder preguntar? Y los medios de comunicación también a Peter McCloskey, que está ahí. Oye, yo en verdad quiero agradecer a ustedes cuatro por haber venido acá. Lo agradecí un poco que soy yo, pero... creo que es importante que la gente que tiene aspiración a presidente tenga el interés que tienen ustedes, que le hayan indicado dentro de su agenda esta cantidad de tiempo. Yo soy Peter McCloskey, quizás pasé por donde están ustedes, soy más viejo que ustedes, y también tengo hijos. Y como ser humano, uno es Quijote y es Panza, Sancho Panza y Quijote. Entonces, en los años 90, que la palabra reciclaje no se conocía, nosotros montamos una planta de reciclaje que Fernando lo conoce, para usted, una de las más grandes del mundo. Nunca he recibido un peso del Estado, nunca. Yo diría que todo lo hecho a Pulso, la planta es sustentable, por lo tanto no necesito subsidio. La planta se llama Recipet, somos una de las más grandes de Sudamérica. Reciclamos cerca de 12.000 toneladas al año de plástico. Y creo que es un orgullo en Chile. Uno dice, uno es un empresario, uno genera empleo, genera riqueza. Pero también uno tiene compromiso, oye, por un país que es hermoso, un país que hoy tiene una cordillera hermosa, un país que tiene lindas playas, y el empresario no es el rol solamente de ganar dinero, va mucho más que allá de ganar dinero. Entonces, quiero darle dos ideas para que reflexionen, y que no estén tocados acá. Yo creo que un actor muy... a ti, Andrés, te voy a mandar por email, porque la ley no ha recaudado los 250 millones de dólares. Ni remotamente, yo creo que una décima parte sí que la recauda. Estamos de acuerdo. Yo voy a mandar dos ideas. Yo quiero decir que las tasas de reciclaje de papel, de cartones, de aluminio, del vidrio, de todo, de los plásticos, son las más altas del mundo, sin apoyo estatal, sin nada, a puro bolso. Y por lo tanto, hay una cosa del REP, y aquí es la primera idea. El REP viene de la OECD, son países que ya han resuelto en cierta manera el problema de la educación. Les pido que como futuros presidentes, el que sea, que la educación anda como al cachimba, ¿verdad? O sea, el 40% no sabe ni enseñar. Yo todavía voy a clase, los alumnos no van a clase. Entonces, lo que dijo este señor, que está muy cristiano, vos debería incluir ABC1, y ahí tiene el panorama completo de lo que un estudiante chileno hoy día. Pero, volviendo al tema del reciclaje, primera idea, el REP es de la OCDE. Nosotros estamos en Latinoamérica y el ingreso nuestro es más bajo. Quizás en Chile sea un poco más alto que los vecinos. Hay otra opción, el reciclar de los vertederos. La opción que se practica en Argentina, en México, en Perú, en Bolivia, Brasil. Las tasas de reciclaje son muchísimo más altas, no hay impuestos, se recicla de todo, por lo tanto, ya no estamos hablando si se recicla o no, lo que la meta del país es cómo reduzco mi huella de carbono, o sea, de la cuna al final. Lo que interesa aquí es la huella. Y aquí a mi segunda idea. Mi primera idea, que la reflexionen, oye, que una alternativa a la red es reciclar de vertederos, están las tecnologías. De que yo sepa, oye, no tiene por qué meterse un ser humano en un vertedero, se puede reciclar pre-vertedero, se puede reciclar en estaciones de transferencia, se pueden separar todos los materiales, no solamente los embalajes. Entonces, una idea al tiro de esta ley del impuesto verde, muchos de los productos son durables, por lo tanto el impuesto no lo va a afectar, muchos de los productos son exportables, por lo tanto el impuesto no lo va a afectar, por lo tanto ya los 250 va a ir como 60 o 40, pero fuera de todo no resuelve ningún problema. Entonces, consideren, oye, la opción de reciclar en vertedero. Esa cosa es sustentable, lo que se ha dicho ustedes, todo esto, la incineración es una opción, nosotros hacemos proyectos pilotos de incineración, yo creo que también es sustentable, el plástico es como petróleo. Y la segunda idea, oye, es traspasar lo que ustedes dijeron al consumidor. Hoy día, cuando tú compras algo, en la etiqueta sale cuánto colesterol, cuántas calorías, cuántas todas esas cosas. En la etiqueta agrégale cuánto es la huella de carbono. Entonces, ¿quién es responsable de la contaminación?
¿Quién es responsable? Un ejemplo re claro. El responsable no es el gobierno ni la empresa, es cada uno de nosotros. Es la sociedad en general. Cuando tú vas a un supermercado, un ejemplo re burdo, puedes comprar una botella retornable de una bebida y es más barata. Y la botella retornable vuelve y vuelve y vuelve. No contamina, o contamina una milésima parte. Sin embargo, la sociedad nuestra dice el 99% somos del medio ambiente. Pero como bien dijeron ustedes, hoy no tienen empacho de botar las cosas en camino, no tienen empacho de comprar envases desechables cuando hay una opción retornable, no tienen empacho que cuando yo voy al supermercado le tengo que decir ese esquema, yo lleno mi bolsa, porque si tú vienes en mi bolsa, me voy a dar 20 bolsas, prefiero llevar una. Entonces ataca la bolsa plástica, yo soy presidente del medio ambiente también de los plásticos. O sea, yo tengo interés espiritual y tengo interés económico. Entonces, se habla de la bolsa, se habla de la rueda, pues si la bolsa y la rueda vienen de la prehistoria, entonces, ¿qué saca y grabar si hay que usar inelástica la demanda? ¿Por qué reemplazáis la bolsa? Entonces, yo voy a Europa, ahora acabo de volver de Europa, y lo que pasó en Europa con toda esta cuestión que hubo de la bolsa plástica, hay una que pasó hoy día, que ya no es un gasto para el supermercado cobra la bolsa. Por lo tanto, no es gratis, sino que se cobró. Pero eso no te resuelve el problema del medio ambiente, ¿verdad? Si tú dices a la bolsa o a la rueda, o, tengo una mejor opción, perfecto. Tengo una opción que emite menos huella de carbono, perfecto. Entonces, para que reflexionen, oye, primero vean la opción del vertedero, porque eso es reciclar hoy, reciclar y de todo, las tecnologías están, yo reciclo vertedero, así que yo sé que funciona, no es virtual, no es una idea así de Quijote, no, Sancho, yo llego a final de mes y mis ingresos son más que mis egresos, no necesito el Estado, que el Estado vaya a la salud, a la educación. Y la segunda idea, incorporen al consumidor hoy, que el gallo sepa lo que está haciendo, que el gallo sepa que está contaminando, que ese no es un problema del Estado, es un problema del Estado, es un problema del empresario. Pero obviamente un problema que el que come, ¿verdad? El gallo que está y diciendo esta cosa contamina como mico, aunque es totalmente reciclable. Puede contaminar un río, puede contaminar el aire, pero es reciclable. ¿Qué sacáis con eso? Que el tipo sepa. Yo ya estoy en experimentos con gente superanza, donde se van a colocar la huella de carbono. Mi huella de carbono va a ser neutra. O sea, yo paso por el mundo, ¿verdad? Y el cambio climático, mis tataranietos van a decir, oye, este hombre pasó y hizo algo positivo. Tengo que interrumpir porque ya está, te estás alargando mucho. Pero elegí dos ideas bastante buenas que no las toca. Ya anotamos, gracias. Estamos entonces en honor al tiempo. Porque, ¿hay alguien más? Porque sí, estamos pero, ya. Un minuto muy corta la pregunta. Yo tengo que partir. Sí, así que tenemos que terminar. Vamos a. Sí, tenemos una iniciativa que, a propósito de todo lo que hablamos acá, dejar. Ah. Ya, dale. Vengo en representación de Market Green, mi nombre es Felipe Segers y solo una solicitud quizás, esperamos que estén en sus campañas presidenciales y que logren tomar alguna de las alternativas para que las campañas gráficas de grandes formatos sean carbono neutrales. Es lo único que les pedimos porque sabemos que es necesario y hay alternativas para que esto tenga un impacto menos en el medio ambiente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la idea es que sellemos ahí con sus manos como todos los acuerdos de los que hemos hablado. Vamos a invitarlo a sellar el compromiso con el medio ambiente, estampando manos de colores, y esa es la foto que vamos a así que parte quién, senador, usted que está ahí, ¿lo va a pintar verde o de qué color lo va a pintar?